Descubrieron restos del submarino Titán en área de búsqueda y cerca del Titanic. Un campo de escombros del submarino Titán, se encontraron partes de la cubierta del submarino que estaba desaparecido. Los escombros hallados en el océano son partes del submarino desaparecido que se dirigía al Titanic, según la BBC. Se trata del marco de aterrizaje y una cubierta trasera del sumergible. Lo más probable es que haya sido una implosión derivado de la presión a ese nivel de profundidad. Una posible degradación del material o de una soldadura, quizá tornillo o acople, algo que se dio pero no fue visible antes. El titán es del tamaño de una camioneta. El sumergible partió con 96 horas de aire, según la compañía, lo que significa que ya no tiene oxígeno. Si el submarino está en el fondo del océano, sería casi imposible de rescatar, dicen los expertos. El naufragio del Titanic está a 2.5 millas debajo de la superficie. El sumergible perdió contacto aproximadamente a la mitad de su descenso. Está completamente oscuro ahí abajo. Hace un frío helado. El lecho marino es lodo y ondulado. No puedes ver tu mano frente a tu cara, dijo Tim Maltin, un experto en el hundimiento y los restos del Titanic. Un portavoz de Pelagic Research Services confirmó a CNN que su vehículo operado por control remoto, que fue el primero en realizar una búsqueda del submarino Oceangate desaparecido en el fondo del mar, Encontró restos en la zona. Esto es lo que sabemos hasta el momento. Este es Víctor, el robot que busca a Titán, el submarino desaparecido en el Atlántico. Víctor 6000, un robot submarino no tripulado y teledirigido que puede alcanzar profundidades de 6000 metros y que llegará a los restos del Titanic, a 4000 metros, unas dos horas después de entrar en el agua. El vehículo dispone de brazos que pueden cortar cables o desalojar una embarcación atrapada o encallada pero no tiene capacidad para levantar el sumergible por sí solo la guardia costera de estados unidos dice que los restos confirman una implosión del submarino debido a la presión bajo la que estaba el sumergible en el fondo del océano los cinco pasajeros que iban a ver los restos del titanic seguramente murieron rápidamente sin asfixia ni sufrimiento